Hablamos con don Jesús Ramírez, gerente del Arenal aquí en Marbella, y bueno, es una empresa de verdad que trabaja fenomenalmente, un equipo de grandes profesionales con la gastronomía y por supuesto también con los mejores productos. Empieza aquí fuerte pegando el Arenal, aunque ya muchos conocían cómo se trabaja en esta casa con los productos y la gastronomía. Vamos a hablar con el gerente, que nos va a hablar un poco de este concepto aquí en Marbella, aunque también tienen otro negocio ahí justo en el Paseo Marítimo, en lo que es este gran edificio, que nos va a hablar también de ello. Buenas tardes, don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros como siempre. Y pues nada, aquí estamos con un nuevo proyecto que hemos iniciado aquí en Marbella, ya que somos antiguos en Nueva Andalucía, en La Campana, con el Arenal nuestro de siempre. Y entonces creíamos conveniente de que aquí en Marbella podía haber ubicación para otro Arenal del estilo de comida nuestro, el estilo de comida mediterráneo, como ya lo conocen todos los clientes nuestros, indudablemente, del Arenal. Y estamos iniciando este periplo, hace un mes que hemos abierto, aquí en Ramón Gómez de la Serna, número 2, y abajo en Plaza del Mar, exactamente. Otro restaurante en la playa que se va a llamar La Mar, Restaurante La Mar. Y este pues se llamará Restaurante Arenal Tapería. Pues también vamos a poner una variedad de tapas muy exquisitas, de muchas variedades, siempre sin salirnos de la comida, de la tradición de la comida del Arenal. Comida mediterránea, comida nuestra, en definitiva. Comida con sabor. Que yo sé que trabajáis con productos de aquí, productos de la tierra, de Cádiz, y los mejores de donde sea, de cualquier sitio, pero que sean los mejores, los más sabrosos, más frescos, y aquí lo podemos comprobar, porque a mí me gustaría, Jesús, que en este día también hiciéramos un repaso a este expositor que tenéis aquí con el pulpo, que está vivo, que está ahí, que está acá. Está recién hecho, está recién hecho. Estas patas gordas, que no es tan fácil conseguir, ¿no? Sí, el pulpo a la gallega indudablemente debe ser un pulpo que suele pesar de 3 kilos en adelante, 3 kilos y medio, 4 kilos. Es el pulpo que sale muy bien de tamaño y además muy tierno, sale muy, muy, muy rico. Entonces, pues ya le digo, como he comentado antes, pues estamos siguiendo la estela del Arenal de siempre. Y entonces, no solamente trabajamos esto, también esto, lo tocamos el tema de los arroces, nos están saliendo muy bien, muy bien. Los arroces están saliendo exquisitos. Yo voy a dar fe de ello, Jesús, porque yo he probado tus arroces con carabinero, con bogavante. De verdad, el mejor arroz cardoso que he comido en mi vida ha sido en el Arenal. Y es que La verdad es que sí, porque de hecho lo demuestra la fidelidad de los clientes nuestros, que tan fieles son y tanto nos arropa y nos acompaña tanto en campañas de verano como en todo tiempo, ¿no? Y entonces aquí en Marbella ahora, pues tenemos dos zonas, una de verano, que es la parte de abajo, pero esta zona de arriba, de donde estamos ahora mismo en Ramón Gómez de la Serna, esto yo creo que en invierno vamos a trabajar muy bien, muy bien. En invierno va a ser un sitio de tapeo de comida casera, vamos a hacer platos de guiso, de cuchara, como se suele decir aquí en Andalucía, ¿no? Que también vienen en los meses de invierno, estivales, ¿no? Vamos a seguir con la estantería, que yo quería comentar lo que hay aquí. Esta gambita, vamos. Jesús, ponte aquí que te va la cámara y dinos dónde son estas gambitas. Esta gamba concretamente viene de Huelva, gamba blanca de Huelva, exquisita. Esto viene fresco diariamente, de Huelva. Mira Pepe, que vuelva a venir esta gamba siempre aquí en la arena. Podemos pasar por aquí. Espérate, Pepe, que vamos a mostrar. Espérate, tú no lo cuentes y la Pepe lo saca, ¿vale? Ah, vale. Dime, ¿otra no, tenemos la variedad de tapitas sí, que son ensaladas de verano. Son aliños, salpicón de marisco, salpicón de pulpo. Hacemos la ensalada con salsa criolla, que es ensalada Sanlúcar, el tomatito Arenal, como siempre. Eso es plato imprescindible en el Arenal, ¿no? El tomate. A la carta, a cada uno lo que le apetezca. Aquí cada uno lo que quiera tomar, pero vamos, siempre de la línea del Arenal, siempre. Y bueno, hay quien se preguntará, ¿y los precios? Esto será un huevo de dos yemas, ¿no? Exactamente. Los precios pues van en acorde como siempre. La línea del Arenal siempre ha sido la misma. De hecho, yo pienso que el éxito del Arenal, al principio, que tenemos en Nueva Andalucía, en La Campana, que lo están regentando mis niños y mi señora, pues el éxito ha sido eso, en relación precio-calidad, ¿no? Entonces, ahí eso es un sistema que el Arenal nunca no lo va a dejar ni lo va a abandonar nunca. Tenemos que ir mezclado una cosa con otra siempre, para que el éxito esté garantizado. ¿Otro plato
que me estoy acordando yo de haber comido en la arena, que me ha gustado mucho siempre, antes de que venga ese arrocito, ya ese último punto que le queda al arroz, que nos sentamos en la mesa y comemos ese melva que tenías tú con esa cebollita picadita finita, ese plato lo vamos a tener aquí también, está ya. Está aquí también, lo podéis disfrutar también aquí, por supuesto. Ese plato, ¿El del tomate o...? Con el tomatito, eso, el melo. Se llama el tomate, ese lo bauticé yo en el primer local que tuve, el tomate arenal, porque fue una ensalada que yo me inventé de tomate natural de campo, tomate auténtico desde siempre, con sabor, y entonces pues compro una melva de Huelva, de Cádiz, de Ayamonte, y una melva exquisita. Y la verdad es que hace una mezcla, con una cebolleta tierna hace una mezcla con un buen vinagre de Jerez, un buen aceite de oliva, sale una ensalada estupenda, sale una muy refrescante y muy buena. La verdad es que este proyecto de estar aquí, de cambiar el concepto de antes por el de ahora, ya vemos que está teniendo éxito, siempre pues tenéis una buenísima clientela además, una clientela maravillosa y que lo tenéis todo el día abierto, o sea, tanto ahora al mediodía como por la noche. Por la noche, efectivamente. Sí, este arenal no va a cerrar en todo el año. Esto va a abrir los 365 días del año. Vamos a abrir ininterrumpidamente. O sea, se abre de todos los días diariamente. El concepto es que esta, la ciudad de Marbella en el centro, indudablemente es una población más estable, una población más rotativa. Y entonces pues pensamos y además de hecho lo estamos ya comprobando en los primeros 15 días que efectivamente es así. Ya estamos teniendo clientela por la mañana que antiguamente no la había. Claro, indudablemente no era tampoco el producto que se está poniendo ahora. Estamos ya recogiendo los clientes del nuevo arenal ya, aquí en Marbella. Muchos profesionales y además que se le ha dado trabajo a más personas, pues con el de abajo y el de ahora. Por supuesto, sois todos profesionales, sí, que sí. Os conozco, ahí soy. Ahora mismo tengo a mi cargo, tengo 16 personas trabajando ahora mismo, entre la parte de abajo y la parte de arriba. Y la verdad es que estoy muy contento con todos ellos. Son unos niños estupendos. Unos están un poquito más experimentados que otros, indudablemente. Pero vamos, eso se va rectificando poco a poco. Se va limando, como se suele decir, ¿no? Y yo espero que con el tiempo hagamos un equipo agradable, un equipo bastante profesional y que vayan acorde también con el producto que ofrecemos aquí en el Arenal. Enhorabuena a todo el equipo del Arenal, bueno, pues a todo, porque realmente este concepto nos ha encantado siempre y nos ha dado mucha alegría de que esté aquí en Marbella y poder saludar ahora, conocer a los extranjeros y a los que viven aquí todo el año. Pues muchas gracias, de verdad, felicidades. Gracias a vosotros, como siempre. Yo encantado de teneros aquí en casa, como ya sabéis vosotros. Y nada, pues desearle darle un saludo a todos los clientes del Arenal y que sigan confiando en nosotros, que indudablemente no le vamos a defraudar. Vamos, eso lo tengo muy claro. Electrochollo. Electrodomésticos nuevos con pequeños defectos estéticos. No pague más por lo mismo. Ahorre hasta un 50% en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Y ahora, en nuestra nueva tienda, podrá visitar nuestra gran exposición de colchones, canapés y almohadas de todas las medidas. Entrega diaria. En Electrochollo, pensamos en su ahorro. Pensamos en usted. Estamos en Polígono Industrial San Pedro Alcántara, calle Budapest, número 8. Teléfono 952-92-7495. Electrochollo.